un año. Felicidades. Ay, por Dios. Princesa. Excelente. Ahí tenemos la foto. Ven para acá, Irene Marie, ven para acá, corazón. No te puedes contener, lo sé, lo sé. Lo sé. La foto está preciosa. Cuéntame si es que puedes hablar cómo fue esa experiencia. Si es que puedes, a ver, muchacha de Dios. La experiencia fue increíble, me estoy temblando, pero es de la emoción, de verdad. Le agradezco tanto por esta oportunidad mágica, única y, o sea, lo mejor que me ha podido pasar en la vida, se lo agradezco, gracias. Gracias, Irene Marie. Bueno, gracias, Blanca, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pase en Eva Luna. Gracias, Armando, de verdad, por apoyar a nuestras muchachas. Y felicidades, Irene Marie. Gracias. Bueno, ok, durante la grabación de la prueba ocurrió algo que merecía una mención aparte. Johnny Lozada, a ver si te acuerdas de esto, estaba haciendo unas entrevistas a las concursantes para Sal y Pimienta. Ajá, Ana, ¿te acuerdas? Y quiero que vean lo que pasó. Yo no sé qué es lo que le hace a ella diferente a ti que a las otras compañeras. ¿Por qué es eso? ¿Porque tú tal vez eres esposa de un famoso reggaetonero como Alexis y Fido, por eso te escogieron? ¿Puede ser eso? Tal vez un poco más de publicidad para ella, para él. Los dos están en el medio, están en el espectáculo y la gente ya la comienza a reconocer, puede ser. Que ella tenga que sacar que simplemente me escogieron porque yo soy la esposa de Alexis. Me pareció increíble, de verdad. Sé que me exalté un poco, me alteré un poco, sí, porque me dolió, no me lo esperaba. Aquí está mi esposo, tú lo ves por ahí. Tú no lo ves. Ya yo estoy harta. Quiero decirte que dijiste que quizás nosotras no debimos ser las tres semifinalistas para la fotografía. Dos. La verdad que cuando yo escuché acerca de Audrey, yo no sabía ni quién era después de unos tres días de que estar aquí. Las personas que nos calificaron y nos escogieron hoy son profesionales. Y yo entiendo que eres una mujer muy inteligente y eso debes de saberlo. Obviamente hay un favoritismo aquí. Está bien, la muchacha es linda, es bella, pero no solamente es belleza, es inteligencia, es como tú te desenvuelvas. Imagínate que los latinos tengamos una mujer como representante, una mujer que sea boba, que no sea inteligente. Yo creo que a nadie le va a gustar eso.